va la pollada. ¿Verdad, Brianna? Uh-huh. Oh, my favorite chicken. El lemon blue. Pues la gallina, la mamá de los lemon blue es la gallinita favorita de mi hija. ¿Ya? Les aviento su alimento de gallo fino, les encanta. Así como botana nomás de vez en cuando. Quiero comprar más de estos comederos de allá de México. ¿Qué pasó? Ya, yeah, get it. Pues acabo de llegar del jale y aquí anda mi papá también, y entre los dos les vamos a dar de comer a todos los animales. Van bien sanos todos los pollos. Ya están agarrando bonito color. Nomás que van a estar un poco broncos. Es lo único cuando los tiene uno en una jaula grande, que andan todos juntos, pues es que pues no alcanzo a poder no me alcanza el tiempo para agarrarlos a todos. Entonces van a estar un poco broncos. Pero lo que yo hago es que ya que están un poco más grandecitos los gallitos, entonces sí los pongo en una jaula donde los pueda agarrar más fácilmente para ir amansándolos. Aquí aguardo el alimento. Tengo tres botes. Este es el alimento para los pollitos y este es para el gallo fino. Ahí está, listo. Desde chiquitos que se vayan entrenando a comer maíz y semilla. El agua, miren, le puse una tabla aquí para que no se ensucie mucho el agua. En veces no ocupan más agua, pero si está sucia nomás le hago así,
para que se caiga la tierra. Ahí está la gallina negra con sus 11 pollitos. De 19 que le puse, trae 11 pollitos la gallina. La gallina Asil, el pollito más grande es de ella, y mi gallo fino y los demás son de OEGB. Parece que salió un blue, un pinto, dos coloraditos y un Fan Red o Golden Duckwing, tal vez. Estos también van a ocupar más comida. Ahí está. La gallinita Fan Perla la moví para acá porque pues ahí donde tengo, pues en su voladero ya están dos gallinas echadas. Por eso mejor la moví para acá. Aquí tengo una gallinita pinta con su un solo pollito que me sacó. Ahí está el pulque con su gallinita colorada. La japonesa pues todavía echada. La otra coloradita ahí anda. Parecito de Fawn Silver. Bien bonitos ahí van. Aquí es donde estaba la Fawn Perla y le puse esto para que no le pegue tanto el sol a la gallina que tengo aquí adentro. Que vamos a mostrárselas. En el último video, ahí salió cuando fui pues allá con mis familiares, con mi hermana, mis sobrinos. Ahí está la gallina, miren. Tiene unos huevos acá por afuera. Vamos a ver. A ver si no se le enfrían. No creo, es gallina muy grande. Sí tiene muchos, tiene como unos 23 huevos. Pero son pues puros huevos chiquitos de OEGB. Y allá está la otra. Esa tiene como unos 8 nomás, creo. Y pues los pintos ahí están, miren. El granizo y sus tres mujeres. Y el cuervo. Ahí la lleva el cuervo. Y a ver qué sale con esta gallinita porcelana que le metí. A ver qué sale. Van a salir OEGB, pero a ver cómo sale el color, pues. La gallina ya pronto debe sacar pollitos también.
Y pues la Azteca, ahí anda. Entonces sí se miraba enferma la otra vez. En uno de los videos que puse recientemente se miraba como enfermita. Como que no quería comer, como que no sé, yo la notaba diferente, pues, como que no se sentía bien. Y como a los dos días puso un huevo, su primer huevo. Entonces yo creo por eso estaba así. Yo creo sienten dolor o no sé qué sentirán, pero no se sentía muy bien. Y ahorita miren, ya lleva dos huevitos. Estos no van a estar fértiles. Ahí en el Instagram les puse una foto y les pregunté que pues cuando un gallo pisa la gallina, cuánto tiempo tarda en que los huevos salgan fértiles. Y ahí me dieron unas buenas respuestas. Es que yo no estaba seguro porque pues no sé, no había prestado atención. A veces una polla que ya rompe postura, después la meto y empiezo a sacarle los huevos. Pero con esta gallinita pues no quiero que se desperdicien los huevitos. Quiero sacar aztecas. Entonces por eso no quiero desperdiciar muchos huevos si no es necesario. Por eso hice la pregunta de eso, de cuando empiezan a salir fértiles. Y pues lo que me dijeron, más o menos como sacarle los primeros 4 o 5 huevos, algo así. Y aquí abajo miren, aquí metí los pollos finos. Ahí están, miren. Quieren comer. Tienen hambre. Tienen mucha hambre. Vamos a echarles de comer, ¿ok? Melones, canijos. Se van a quebrar la cartera, canijos. Ahí está la gallinita favorita de mi hija. Bien fina esta gallinita brown red. Miren nomás la cola que se carga la gallina. Y estos ejemplares van a estar muy bonitos cuando crezcan. Parece que aquí andan dos machos y dos hembras. Pedacito de durazno, a ver si les gusta. Creo que sí les gustó. Gallo finazo, ya le di unas topadas y topa muy bien este gallo, Four.
está la gallina ponedora con sus 4 pollitos OEGB y sus 6 faisanes, como la ven. Ayer se me salió uno y estuvo bien canijo para agarrarlo porque ya vuelan. Vuelan como pájaros. Son de los faisanes comunes, el ringneck. ¿Cuáles? ¿Los pollitos? Oh, sí, a los pollitos sí les eché ya. No, esos todavía no. Quiere calarle a ella. Para arriba está cerrado y para abajo se abre. A ver si puede. Así. Y le eche una poca, ¿no? Bueno, bájale para abajo. Eso. Ya, baby. Ya cierrale. Ya. Dale para arriba. Para arriba. Y se te está tirando. Y para arriba. Ya agárrale de aquí. Agárrale de aquí, primero se tire. Está prendiendo, está prendiendo. Con esta, ya se está arriba así. Si para abajo se tira. Ya. Okay. Las chivas ya están brame y brame, como que ya. Ya se quieren venir. Mira, Briana, está comiendo. De la comida que le echaste. Mira. Está comiendo. Para arriba, mira, no te fíes, ahí para arriba está cerrado, así se abre. Para abajo se abre. Ya le enseñé, mira. A ver, deja mostrar. Se le echa el alimento aquí cuando esté cerrado, obviamente. Y luego ya se mete así. Y luego ya se le mueve para que salga el alimento y ya se cierra. En cuanto salga lo suficiente de alimento, entonces ya le cierra uno y ya sigue la otra jaula. Déjenles muestro donde tengo las chivas. Aquí duermen en la noche. Aquí les echo su alfalfa en esta canasta. Aquí en un bote su agua. También les echo vinagre a las chivas. Aquí hay paja. Y pues tienen bastante espacio aquí para dormir solamente, porque en el día andan allá. Miren, aquí pueden tomar agua si quieren. No las he visto yo tomar agua. Este era para mis puercos. Pero ya no tengo puercos, ya. Pues uno se lo pasé a mi amigo. Y la puerquita que me quedaba, pues la vendí. Así que ya todo el espacio este quedó para las chivas. Y aquí dentro de este bote tengo alimento para las chivas. Y acá les tengo alfalfa. Pero pues va a durar bastante porque como andan comiendo allá, andan en la pastura.
les echo un poco nomás así en la tarde o... Sí, normalmente en la tarde, ¿eh? En la mañana no, en la mañana las llevamos para allá y allá comen. Pero en la tarde, para que no estén acá brame y brame. Están en el agua, mira. Así tenían sed, no tenía nada. No, no. Mira, esta siempre se la ve, no quedó bien. O hay que clavarle un poco más para adentro, para que no más, porque mira, bueno, queda queda flojo. Este quedó bien. Sí, sí, me acuerdo que este fue el primero que puse. Y ya el segundo y el tercero, como que metí más los clavos y sí se agarró mejor. Siempre se ocupa porque se la vea siempre. Acá está la otra gallina echada, la otra japonesa, Nagasaki. Así les dicen a estas, Nagasaki. A esta le puse 8 huevos. Y tengo otra japonesa ya con las gallinas ponedoras que me quiero traer para acá, meterla en un rascadero con el gallo, para que, pues, a ver si se me echa. Para que cuando se eche, ojalá ya tenga varios huevos de la gallinita azteca para ponérselos a la Nagasaki. ¿Es caro ese? ¿Eh? ¿Es caro ese que tiene maíz? Pues no es muy caro, pero es más caro que el otro. Es como les gusta eso. Sí, pero voy a encontrar dónde lo vendan más barato. Me gusta mucho que tenga un maíz este. Como que tiene, me gusta el granito más gordito. Sí. Porque ese que está ahí tiene un forma, pero me gusta más lo más gordito. No. Los grandes, el maíz entero, ¿no? Como estas dos, no, sí, no, hasta los chiquitos, hasta eso, ¿no? Algunos de estos se comen el maíz entero también. Sí, es lo que ahorita ahí le puse. ¿Sabe quién lo tiró ahí? Mira, el Adriano, ¿no? Sí. Este gallito ahora le va a tocar dormir con la azteca. Ahí te va azteca, ahí te va. Ay, como que le tiene miedo. Si el otro día aquí estuvo el gallo y la pisó como unas dos veces, por lo menos yo vi que la pisó dos veces. Esta gallinita de veras que quedó bien chiquita, miren. Este gallo BB Red está bien chiquito y miren, la gallina se ve mucho más. Hasta a mí me dan ganas de dormir ahí, en la pajita esa. ¿Sí? Sí. Mira, qué calientito se ve. Ah, pues sí, bien a gusto se ve. Yo ayer me eché un sueñito allá abajo de la maracuyá, en la tarde. Mira me puse una gallina hace rato. Hace ratón. Sí, hace ratón. Con otro más y ya cenamos. No, los dos no. Yo apenas con unos 5. Algunos 5 huevos, unas 6 tortillas y una salsa. Ahí está el ranchito. ¿Ya lo cierro, no?
Sí, ya. Ya les vamos a cerrar. ¿Para qué? Para que no tengan frío, porque no, hombre. Este año está más fresco. Está más fresco este año. Otros años, en mayo, ya está mucho más caliente. Y ahorita ya estamos a casi llegándole a julio, ¿verdad? Pero la ventaja es que para sacar pollitos está bien, porque las gallinas siguen poniendo mucho huevo, siguen echándose, y va a haber mucho pollito este año. Bueno, pues voy a ir por las chivas, yo creo, ya. Ya para encerrarlas. Mira, aquí están otros dos matos de jitomate. Mira, y este. Estoy poniendo la huella para esta, para cuando crezca, haya jitomates aquí. Y nació sola, ¿eh? Sí. Para esta otra. Mira, la Brianna sembró esta, era. Una mata de jitomate también. Esta chiquita. Ahí adentro tengo un paquetito de semillas. Y ella lo abrió y sacó una semilla y vino para acá y dice, hey, ¿dónde puedo plantar esta? Y le dije, no, pues aquí. No, pues ahí se está regando. Sí. Y ahí va. La matita de jitomate. Toma este también, son semillas de cebolla. Sí. Para cuando ya sazona, ya la sembramos. Aquí sí, hay mucha cebolla. Mucha cebolla va a haber. Y eso es lo que debe de hacer uno cuando siembra, ¿verdad? Sí. El pepino, jitomate, lo que sea, algunas plantas hay que dejarlas crecer. Mira, crecer. ¿Cómo creció, mira? Sí, ¿eh? que echen flor, que sazonen. Para tener de dónde sacar semilla. Y ya hay cebollas, luego huevos. Nomás faltan las tortillas. El maíz, ¿verdad? Este año no. Híjole. No, pues todavía es tiempo. Todavía es tiempo para sembrar este maíz aquí. El año pasado. A ver, ¿fue el año pasado? No, creo que ya hace 2 años. Hasta en, ¿te acuerdas que como en septiembre, creo, no? No, en agosto. En agosto sembramos maíz aquí y sí alcanzó a dar. Nomás que cuando ya estaba dando, como que empezó un poco el frío y pues no se dio así como debería de ser, pero sí comimos algunos elotes aquí. Lo que hago cuando siembro aquí es que traigo el uno de esos tractores de a mano, darle una aflojada a la tierra y hacer unos surcos. Y acá tengo la manguera, miren. Ahí está la manguera, aquí está la válvula para abrirle, para que se riegue, miren. Todo está preparado, nomás hay que hacer tiempo para hacer los surcos, pues. Vamos por las chivongas. Vamos a ver los conejos primero, a ver si tienen comida y agua. ¿Qué onda, conejitos? ¿Qué onda? En las ciruelas ya me lo están. Ay, estos chivos de plano. A veces sí dan mucha lata y me dan ganas de hacerlos birria. En veces que sí. Enfadan a veces la bramadera. Híjole. Vámonos, pues. Ni que no tuvieran que tragar. Calladitas se ven más bonitas. Fregadas chivas. Vámonos. Ey, ey, ey.
Para allá no. Lo bueno que no las tengo que arriar tanto. Imaginen que las tuviera que arriar allá, hasta el cerro. Como mi mamá, ella se crió en un rancho allá en la sierra de Nayarit. Y no, hombre, tenían más de 100 chivas. Y del pueblo al rancho se aventaban como 2 horas caminando. Ahí está. Ya, a dormir. Ey, parece que no comieron nada. Como que vienen muertas de hambre. La panza, sí, mira. La chiva. A ver, vamos a ver. Miren la panza de la chiva. Y el chivo también, ¿eh? Pueden decir, no, la mano está empreñada. Pero miren el chivo también. Chivo también, bien gordito. Y con una mano le voy a dar una recia. No, está muy debilucho todavía. ¿Eh? No, no, no se le dobla. ¿Ah? A ver, la chiva. Ah, la chiva dice, vamos. Está poniendo más fuerte. Le gusta jugar. Oye, es como que esta comida les gusta mucho, ¿eh? ¿Sabe? ¿Sabe por qué ha de tener buen sabor para ellos, ¿no? ¿Ya? Pues si fuera de alfalfa estuviera verde, ¿no? Les voy a comprar maíz uno de estos días.